Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Matemáticas y la Historia con Álvaro y más. Hoy es y más va a ser el valor de la imprenta y su impacto en las matemáticas. Vamos a adentrarnos en la historia de la imprenta. El orfebre Johannes Gutenberg, que vivió en el siglo XV de nuestra era entre los años 1400 y 1468, es ampliamente reconocido como el inventor de la imprenta moderna. Aunque no fue el único en trabajar en el desarrollo de técnicas de impresión, su innovación más destacada fue la introducción de los tipos móviles de metal, que permitieron la impresión rápida y eficiente de textos y libros. En la década de 1450, Gutenberg logró combinar varios elementos clave para crear una imprenta efectiva. Diseñó un sistema en el que cada letra y signo de puntuación se tallaba individualmente en bloques de metal. Estos bloques, conocidos como tipos móviles, podían reorganizarse y reutilizarse para componer diferentes páginas de texto. Además, Gutenberg desarrolló una prensa de impresión mejorada que utilizaba un tornillo para aplicar una presión uniforme sobre el papel y los tipos móviles, con lo cual la calidad de la impresión mejoraba grandemente. Con su innovador sistema de tipos móviles y la prensa de impresión, Gutenberg logró imprimir la Biblia de 42 líneas, también conocida como la Biblia de Gutenberg, alrededor del año 1455. Es importante destacar que aunque Gutenberg fue un pionero en la invención de la imprenta, el desarrollo de la tecnología de impresión fue un proceso acumulativo que se basó en trabajos anteriores de otras culturas, como la imprenta en bloques de madera, que ya se utilizaba antes de los tiempos de Gutenberg en la lejana China. Sin embargo, Gutenberg perfeccionó y popularizó el uso de los tipos móviles de metal, lo que marcó un avance significativo en la historia de la impresión y que su influencia perdura hasta nuestros días. Ahora te voy a hablar un poco del impacto de la imprenta en las matemáticas. El primer libro impreso específicamente sobre matemáticas se titula Summa de aritmética, geometría, proporzioni e proporzionalità. Summa de aritmética, geometría, proporción y proporcionalidad de Fray Luca Pacioli, publicado en Venecia, Italia, en el año 1494. Esta obra es considerada como uno de los tratados matemáticos más importantes del Renacimiento. En ella, Pacioli recopila y presenta conocimientos matemáticos de la época, incluyendo aritmética, álgebra, geometría y proporciones. El libro también incluye la primera descripción impresa conocida del método de contabilidad de partida doble, sistema contable fundamental que seguimos utilizando en nuestros días. La imprenta permitió la amplia y rápida difusión de esta obra, lo que contribuyó a su popularidad y a la propagación de las ideas matemáticas y contables en Europa durante el Renacimiento. La aparición de la imprenta tuvo un impacto muy profundo en las matemáticas al permitir una difusión más amplia y rápida del conocimiento matemático, estandarizando la notación, preservando obras matemáticas importantes, facilitando cálculos y tablas matemáticas, la creación de las mismas y fomentar la investigación y la colaboración entre matemáticos que se encontraban en diferentes puntos geográficos de la civilización y el mundo conocido en esa época. Si te ha interesado, suscríbete a mi canal Matemáticas y la Historia con Álvaro en YouTube a través de este código QR o bien usando el icono de suscripción que aparece en el margen inferior derecha de la pantalla de este vídeo. También puedes seguir disfrutando y aprendiendo en mi web de matemáticas didácticas, Matemáticas para Carlota, que puedes encontrar a través de este código QR o bien te dejo el camino indicado donde se encuentra alojado en Sites. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención. Hasta muy pronto. Adiós.